Vale, confío en Buenas ti. a todos, Pero si bienvenidos necesitas una vez ayuda, más volveré en el primer vuelo. a Todos Marvel's podremos Spider-Man controlar Miles las cosas. Morales. Estamos Sí, ya. vale. Ah, en la silla, vale. Gracias y buena suerte aprendiendo sincariano. Vale, vamos a hacer esto. Hay siete palabras diferentes para baño. No sé por qué es algo marcado como si me hubieran atacado con algo, pero bueno. Lo que iba a decir, estamos en Marvel's Spider-Man Miles Morales. Y bueno, pues vamos a seguir. He entendido que el juego es muy corto. Yo creo que en un par de días más nos lo podemos pasar perfectamente. Pero de mientras, como tampoco sé qué hacer, voy a ponerme con las misiones secundarias. Hola, Howard. Soy el otro Spider-Man. Encantado de conocerte. Y gracias por la ayuda. Me faltan tres pájaros. Con este frío me tienen preocupado. Vale, esto es como la misión de recoger las palomas del otro juego. Pero aquí solo faltan tres palomas. Perfecto. En el otro lado tienes que encontrar como unas, yo qué sé, 15 o 20. Ya está. Ahora vuelvo. Hola, has escaneado una paloma de Hogwarts. Protocolo Hogwarts activado. ¿Protocolo Hogwarts? Bienvenido a Datos Palomeros, el boletín diario de curiosidades sobre las palomas. Oh, no, 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 cancelar. Serás suscrito al boletín. El rastro se acaba aquí. Un segundo palomar. ¿Han robado las palomas de Hogwarts? El rastro de las palomas va en tres direcciones. A seguir las tres. Vale, pues cualquiera es buena para empezar. Vamos a ir a por esta. ¡Yu! Quita los ladrones de palomas. ¡Hemos robado los pájaros a un tío, genio! ¿Te ha gustado, chaval? ¡Quédate quieto! Está el que me queda aquí. Soltado algo. Usan las palomas para llevar mensajes. Y va a pasar algo en el Bugle mañana por la noche. Vale, ahora que tengo que ir a por las otras dos o directamente a lo del Bugle. Paloma, para. No, ahora tengo que ir a por la paloma, evidentemente. ¿Cómo apago esto? ¿Sabías que el científico Nikola Tesla está aquí ya? ¿Cómo la pillo? Cuando murió, su paloma favorita tardó semanas en recuperarse. Interesante. Y triste. Hasta el próximo Datos Palomero. ¡No! ¡Más rápido! ¡La tengo! Vale. Hogwart, tengo si me acerco paloma, lo suficiente, lo creo las puedo que las pillar. Están usando para planear algo en el Bugle. ¿En serio? ¿Estarán buscando noticias jugosas? Tienen los mejores periodistas de la ciudad. Puede, lo averiguaré. Pero antes recuperaré no sé tus palomas. Espera, vale. Espera, espera, tira para atrás, volveré tira para atrás, tira para atrás. A seguir a las otras palomas. Ay, ¿veis el mapa que hay como un símbolo de una especie como de metro? Ah, vale, porque es una entrada de metro. Vale, no, da igual. Vale, vamos a por la segunda. Bueno, como da la vuelta al edificio, pues vamos a tomar el atajo. Que hay algo. Otra paloma. Y tiene una nota. ¡Pajarito, no! Dato palomerudo. Palomeando, ¿qué es? Veo que le van las palomas. No me estoy enterando de lo de las palomas, pero vamos. No te muevas. Tiene pinta que son comentarios chistosos. A ver la nota. Cambio de planes. Nos vamos ya. Vale, a ver la tercera que Howard, dice. No sé qué están organizando con tus palomas, pero van con prisa. Si
lo que buscan es un sistema de comunicación rápido, se me ocurren alternativas. Tienes toda la razón. Voy a seguir investigando. Ya hablamos. Una más. Es por a... Vale, iba a decir es por aquí ni de coña. Vale, ¿dónde está la tercera? Entiendo que es por aquí. La escena de un crimen. ¿Oh? Agentes, ¿qué ha pasado? ¿Puedo ayudar? La inquilina trabaja en el Bugle. Le han destrozado el piso, pero no se han llevado nada. No encontraron lo que estuviesen buscando. Echaré un vistazo, a ver si tengo más suerte. ¡Oh! ¡Me voy volando! ¡Piando! Ya sabes. Hombre, la verdad es que esta misión ha sido como bastante más fácil. Así que parece que este juego es más, más corto en general. ¿Café? ¿Azúcar? ¿Y qué se me escapó? ¿Gasolina? A por el dato palomero número 3. La verdad es que me está gustando esto. A Peter Parker no le gustaban las palomas. Hasta que conoció a Hogwarts. A veces no te das cuenta de lo especial que es algo hasta que lo ves atrás. ¡Te tengo! ¡Hogwarts! Perfecto. Tengo a tus pájaros. Lo malo es que una banda los está usando para perpetrar allanamientos. Oh, no. Dame una buena noticia. Sí, sé dónde va a estar la banda. En el Bugle. Voy a detenerlos y a poner a salvo a tus palomas. Me encanta. A por ellos, Spider-Man. No sabía más. A liberar al Daily Bugle de un allanamiento. MJ estaría orgullosa. Vale, y aquí están los malos. Están aquí. Que imagino que no. Nos... Han hecho su trabajo. ¿Cómo se activa el camuflaje? Eso estaría bien mirarlo. Lista de movimientos. Oh, la flecha arriba. Tal que así. Este paso lo voy a malgastar. Peligro. De hecho, todos son peligro. Debería preocuparme. No me conformaré con esto siempre. No, no era eso lo que quería hacer. Vamos a hacer esto. Mala suerte. Activar uno. Tengo plumas. Eso no ha sonado tan guay como me imaginaba. Vale. Vamos a ver si podemos hacerlo así. A ver, ganaríais el premio al plan criminal más creativo. O más práctico. No, al más creativo. Fin. ¡Qué mal! ¡Dónde una vez! ¡Ahí está! ¿No me deja hacer un derribo cuando están así? No, no me deja. Vaya timo. Esperaba que me dejara hacer un derribo. Ahora. Para abajo. ¿Cuántas caídas así pueden aguantar?
Me enseño un bizcocho. Me los acaba todos. Howard, me he encargado de los que te robaron las palomas. No volverán a molestarte. Bien, creo que voy a hablar con mis aves sobre la gente con la que se juntan. Bueno, si me necesitáis otra vez, avisadme por la aplicación. Encantado, Howard. Igualmente, Spiderman. Vale, a ver, ¿qué es lo que me falta? Modificadores de visor. Y una nueva ranura también. Esto supongo que es para artilugios nuevos. Un segundo remate, esto siempre me ha venido muy bien. Y esto sería 1% más rápido. Esto no sé si... ¿Esto cuánto es? Coste 1. Vale, puedo ponerme las dos. Esta y esta. Vale, tengo esta misión principal que puedo hacer. Vamos a ello. Vale, jefe. ¿Cuál es el plan? La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y hablar? No puede ser. Verla en aquel puente. No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale, tío. Haz lo que creas correcto. Ve contándome. No sé si estoy yendo por donde es o no. No, no, estoy yendo por donde no es. Qué bien se siente el movimiento. Señores, está pasando otra vez. Un desastre en nuestra ciudad. Explosiones, un puente... Y aquí estamos. Vale. El taller parece abandonado. Da pena verlo así. Tengo que entrar discretamente. No quiero llamar la atención. Vamos allá. Súper discreto, a plena luz del día. Vale, aquí estamos. A ver qué hay. ¿Hola? Todo está cubierto de polvo. Lleva abandonado un tiempo. Pero aquí sale algo que puede tener chicha. Los libros de la ESU de Rick. Iba a clase de noche para poder abrir el taller de día. Era imparable. Alguien se ha dejado la luz. Mal rollo me da lo que haya pasado con Rick. La ID de Robson de Ella Sterling. Pero es una foto de Finn. La identidad falsa. Finn trabajaba con alguien para colarse en Roxxon. El equipo que creó Newform cayó enfermo. El Sterling estaba aquí, muy cerca de Rick Mason, que era el project lead. Una especie de medicina, GCSF, para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién sería? Esta pared de ladrillo es nueva. Vale, vale. Vale, una habitación secreta. Archivo de vídeo,
de hace 6 meses. Estoy ejecutando carga de prueba. Rick es el que está pocho. La mitad de enfermos. Y Krieger niega que sea el New Form. Hay que hacerlo esta noche. Déjame. ¿Crees que estamos listos? Deberíamos. Se han adelantado y han empezado ya las obras. Envenenar la ciudad para enriquecerse. Unos irresponsables. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que perviertan así mi trabajo. Vale. Descargamos el núcleo y borramos los datos. ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada más? No. Pero hay que eliminar también el suministro de reserva de Jersey. Pero sin mí, no tienen ni idea de cómo funciona el New Form. El proyecto estará muerto. Voy a grabarlo. Si sale mal, el vídeo se va directo al Bugle. Perfecto. ¿Salvamos ya a Nueva York? Lista. Hay otro vídeo. Buah, tiene pinta que ha ido todo mal. ¡Mierda! ¡No se carga! ¡Se habrá estropeado el móvil! Me niego a que esto no nos sirva. Lo prometo, Rick. Buah. Algo le pasó. Intentaron frustrar el proyecto del New Form, pero algo salió mal. Es la última ubicación del móvil. Si lo rastreara... ¡Venga, venga! Ahora no le funciona. ¡Sé invisible, invisible! Esto no está funcionando. ¡Se ha camuflado! ¿Eso es nuevo? Verme desaparecer los ha dejado con el culo torcido. Si espero a que los francotiradores se calmen, puedo derribarlos desde arriba. Invulnerables a los derribos. ¿Habré activado la alarma silenciosa o...? Vale, sin riesgo. Mejor, porque este ahí va bien equipado. Hora de la siesta. Uy, mira este cómo está. A punto de caramelo. Quedan 3. Esto del camuflaje está bien, es como más táctico. ¡Uy, bo! No esperaba que vinieran. Más peña, viene a la fiesta. ¿Qué hace? Uno menos. Vale, volvamos a ese ordenador. Y ahora es cuando peta. Si encuentro el teléfono de Finn, a lo mejor averiguó lo que le pasó a Rick. ¿Por qué se convirtió en Tinkerer? Vale, tengo una ubicación. Te han visto. Buah, como no sea el Tinkerer ahora y sea el Prowler, verás tú. Debería llamar a Ganky e informarle. Hola, ¿te encontraste algo en el taller de Finn? Sí. Ya sé por qué hace todo esto.
Le pasó algo a su hermano. Algo malo. Ah, es un hermano. Rick trabajaba en Roxxon. No sabía qué relación tenía. Dirigía el proyecto del Newford. Tenía que haberlo pillado porque la piedra era el mismo, pero como soy medio lelo. Simon Krieger dice a todo el mundo que es muy seguro. Es mentira. Finn y su hermano intentaron detener el prototipo del reactor y evitar su desarrollo. ¿Qué pasó? No lo sé. Aún. Finn lo grabó todo con su móvil, pero lo perdió en el laboratorio. Voy a recuperarlo. Mira, estoy aquí. Llámame si me necesitas. Marchando. Y aquí estamos, en Roxxon. Aquí empezó el proyecto del Newform. El móvil de Finn estará por aquí. Estará por aquí, estará por dentro. Guau, pero esa luz roja pinta mal, ¿no? Y así es como me gusta a mí. He oído el ruido. Un momento. Guau, pues ya no sé, camuflaje. ¡Pam! ¡Acabaré contigo, Spider-Man! ¡Atención aquí! Bueno, me sirve. Ahora tengo que entrar. Si puedo cargar cosas, ¿podré descargarlas también? Vale, Miles Morales, batería humana. Al absorber energía me cargué el generador. No puedo creer que funcionara. Estoy dentro. Listo. Porque por aquí no se puede ir, ¿no? Un solo camino, que si no te pierdes. Me estoy colando en un laboratorio lleno de guardias armados. Menudas navidades. Debería estar en casa, echándome la siesta, jugando a videojuegos y zampando turrón como si no hubiera un mañana. Acaba de escribir mis navidades. ¿Por dónde? Porque van a ser, van a hacer eso. ¿Qué es esto? Varios caminos. No puede ser. Vale, por ahí voy para abajo. ¿Habrá algo más en otro pasillo? No creo. Pero por probar que no quede. RCN. Esto tiene pinta que significa algo y no sé el qué. Vale, hemos dado la vuelta, ¿verdad? Espera. Yendo en círculos. Está un solo camino. El tío que instaló esto adornó su currículum. Ya no sé si estoy boca arriba o boca abajo. Vale, ya me hago una idea. Círculo para dejarte caer. No parece buena idea dejarme caer ahora mismo. Bueno. Me va a salir mo en el traje. Vale. El rastreador situaba el teléfono muy por debajo del nivel del suelo. Vamos a bajar a la misión imposible. Tiene... tiene bambas. El traje lleva bambas con cremallera. Tan guapas las bambas estas, las negras. Ojo. Veo que alguien ha entrado por el sistema de extracción exterior. Si son underground, matadlos. Voy a derribar al último, que eso me dará ventaja. Tendría que haber atacado directamente con triángulo. ¡Tenéis órdenes! ¡Capturar a Spider-Man! Buah, me encantan los golpes de veneno. ¡Apunto a Spider-Man!
Y ya estaría. Buah, así que es. Es el Prowler. ¿Te hace gracia? Mierda, Miles. Para ser un flacucho. Das fuerte. Buah, aquí tío, se lo pasan todo por el forro. Papá tenía un informe. Foreshadowing, ¿para qué? No sé. Te lo ponemos directamente en la y cara. Supongo que tienes un montón de preguntas. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Te has metido en el sitio equivocado. No me iré hasta que tenga lo que vine a buscar. Escucha, yo hace tiempo trabajé para Roxxon. Son tipos peligrosos. Si nos pillan aquí, pues ayúdame. Testarudo como su padre. Vale, no me esperaba que fueran a hacer equipo. Pero lo haremos a mi manera. Sé dónde puedo acceder a un terminal de seguridad. Esto es nuevo para mí. Minas remotas. Úsalas si tienes un apuro. Y que no te cojan. Qué fácil lo ha encajado Miles, ¿no? Eso de que tu tío sea una especie de también de tipo armado con una armadura peligrosa. ¿Cómo lo has hecho? ¡Yum! Parece un buen momento para ahí R1, yo estoy pulsando L1. No hay más artilugios, o sea, es que cada vez hay más pruebas de que el juego es el mismo que el primero, pero más corto. ¿Hay más apagones? Eso ha sido en Carla. Rino se ha cargado una central eléctrica. A lo mejor ha afectado a más de un barrio. Wow. Un móvil. He rastreado la señal. Viene de algún lugar bajo tierra. Mierda. Justo cuando ponía peligro. Pues allá. Más fácil de lo que creía. ¡A por él! Bueno, ni tan mal, ¿no? Me ha salido mejor de lo que esperaba. ¿Un reactor de Newform? Vale, por aquí es por donde he venido. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Vale, ahí. ¿El Newform que había pedido? Intentamos hacer más, pero Mason no dejó ninguna indicación. ¿Y? Bueno, he oído que en el incidente del puente se logró recuperar un contenedor de Newform. Si pudiéramos tener acceso a él... ¿No crees que, si lo tuviera, te lo daría? Sí, señor Krieger. Solo quiero dejar claro que sin ese contenedor no será imposible cumplir el plan. Yo... Estoy haciendo todo. Mira que este tío tenía pinta de ser malo. Y al final era malo. Ahora mismo, lo que me ayudaría es que volvieses a tu laboratorio. Haz tu trabajo. Krieger va a contrarreloj. Y nosotros también. Detingre. ¿Me explicas por qué me estás acechando? Curioso porque no escucho, no sé si en el vídeo se escuchará, pero yo no escucho la voz del Prowler. Vale, cual parece un buen sitio para petar. Ay, ay, acercaos, acercaos. Los menos. Espero que siga así. Vale, este ahora se va aquí solito y podemos ir a por él. Preparaos para atacar. Porque si ahora hago esto,
¿Qué ha sido eso? ¡Código azul! ¡Atrapad a Spider-Man de inmediato! Necesito que se acerque un poco más. Un momento, creo que tengo algo. Vamos a acercar los dos. Bueno, me tendrá que valer con uno. ¿Dónde está el que falta? Oh, sí está aquí. Solo queda uno, ¿no? Se podría ir directamente a por él. A dormir. Y eso hecho. Gracias. Wow, no escucho la voz del Prowler. No sé si... si se escuchará en el vídeo y es... No, es que no sé, y es cosa del monitor, no lo sé. ¿Puedes dejarte caer, por favor? No sé dejarme caer, vale. Un momento. Hay más laboratorios por la ciudad. Con un reactor de Newform en cada uno. El Newform me enfermó a... Más misiones secundarias. Bueno, misiones secundarias, no sé cómo llamarlo. El móvil está debajo. Parece que tengo que atravesar ese ventilador y superar a esos tíos. Bueno, lo primero es lo primero. Vamos a por la gente. Sigo inspeccionando. Sí, mejor. Vamos aquí. ¿Tío, ahora peligro? Venga, va. En cuanto salga que no hay peligro, me lo papeo. Ah, claro, si está hasta aquí. Vale, estos se están dando la vuelta. En cuanto se gire... Ahí. Perfecto. Vale, otro menos. Este cable ya está un pelín lleno de gente. Vamos a tirar este también. Eso me gustó. Y también a por este. Ala, esto va a parecer un árbol de Navidad con tantas cosas colgando. No estás herido, o, bueno, muerto. ¿Cómo bajo? Lo cierto es que mi tío está echándome una mano. El trabajador del metro. Sí. Peligro. Resulta que también es... Vale, antes debería cargar. Es una larga historia. Espera. ¿Brawler? ¿El ladrón este ese de que aquí va de morado? Ex ladrón. Hala. No nos hemos asociado. Es algo temporal. Tu tío es Brawler. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? Está siendo más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Pues sí. Normalmente en el otro siempre me pillan. Haber traído. O sea, es que con tanto cable es súper fácil colgarlos. A este le podría tirar la caja esa encima. Pero vamos a colgarlo como al resto. Eso le dejará marca. Y me queda solo este. Sí, sí, estamos a salvo. A salvísimo. Ay, que me queda uno. Hala. Colgado como un chorizo. Espérate. Debería... Gracias. ¿Cómo lo hago?
balas giratorias de la muerte. Lo pillo. Vale, espérate, vamos a dejar que se carguen las telarañas. Vale. Pues era así. Ahora ya lo he dejado. Móvil para mí. Hay que cargar la batería. Por favor, no explotes. ¡Ping! ¿Cómo sabía que iba a hacer eso? Es que vale. Me lo olía un montón. Cámara, vídeo. Aquí está. Vale. Lo del núcleo hay que hacerlo entre dos. Empieza aquí la anulación y yo la confirmo allí. Fase 1 de borrar el New Form del mapa. ¿Te arrepientes de destruir tu obra? ¿Me has visto últimamente? Protejamos el mundo. ¿Listo? Listo. Activando anulación en 3, 2... ¿Fin? ¡No he sido yo! ¿Un sabotaje industrial, Rick? ¿En serio? No llama la atención que enfermen unos pocos vecinos del barrio o que muera un ingeniero. Es el precio de hacer negocios. ¡Detendrá esto! ¡Voy a detenerlo! ¡Rick! ¡Rick, no! ¡No! ¡Fin! ¡No mires! ¿Se ha evaporado? Hay alguien más por ahí. Averiguad quién. Que intentaba salvar a la gente y Krieger lo mató. Debo acabar lo que empezaron. Vale, el tío, primer paso salió de aquí. ¿Puedes desbloquear el escudo del reactor desde ahí? Qué triste. Me doy fail. Ese reactor mató a mi amigo. Hay vale. Que desactivarlo para siempre. Necesito tu ayuda, tío. Por favor. ¿Tío Aaron? Te han dejado abandonado, chaval. Ah, vale. Gracias, tío. Como el generador que hay fuera. Pero... gigante. Dios, que me revienta el dedo. Vale, mal asunto. ¿Puedo correr? No, realmente no puedo correr. Pero puedo curarme, eso está bien. Madre mía, soy una batería humana. Si me hubiera caído de un avión. Pero al menos se acabó el reactor. Ahora ya estoy bien. Vale, y ahora pasará algo para no poder salir, ¿verdad? Hacía falta ese móvil. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí, evidentemente. ¡Al suelo! ¡Ahora estás detenido! ¿Esto es tuyo? ¿Por qué? ¿Qué quieren? Uy, aquí más gente. Ay, ay, ay. Tecnología de supresión de veneno. ¿En serio? Eso. ¿Aceptáis devoluciones? Eso sí.
Vale, voy a decir quién me queda, aún me queda gente. Pegado. Vale, ¿qué me queda? Vámonos, antes de que lleguen más. Vaya. Tecnología de camuflaje, guay. ¿Cómo? Funciona. Tú la izquierda, yo la derecha. No te preocupes, podemos con esto. Vale, mal asunto. No, por los tipos del escudo no vale. Si menos ataques de veneno, porque no los devuelven. Es bueno saberlo. Madre mía, mi duda. Maravilla se está montando aquí. Ay, no, que te... Vale, que ese es el problema, no pasa nada. Combo. Tengo que escapar. ¿Qué pinta que sí? Me he salvado por los pelos, anda. Vámonos, que la estamos liando. Debes ir con cautela. No te fíes de nadie y no te quites la máscara. Te espera a que Roxxon encuentre otro objetivo. No puedo esconderme. Tengo que encontrar a Finn. Tu amiga es Tinkerer. No me extraña que esto te importe tanto. No es solo por eso. Yo protejo Nueva York, que es mi trabajo. Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spider-Man. Ve a ella como amigo. No es un método muy limpio, ¿eh? No es lista para eso. Te sorprendería. La gente se idiotiza cuando le importa a alguien. Ahora estás siendo un idiota. Si le dijera la verdad... Le dije la verdad a tu padre. Quería que me cubriera. Que se portara como mi hermano. En cambio, me repudió. Si me hubiera callado, quizá aún tendría familia. Sabes lo que debes hacer. ¿Llamar a Finn? No. Hay tiempo para echar un vistazo a la ciudad. Vale, sí. Eso significa que tocará hacer alguna misión secundaria de tu amigo y vecino Spider-Man. Miles, lo cual es un buen momento para dejarlo por desde aquí que y el día siguiente es que grabe esto. Más. He estado haciendo cuentas y ya sé que no quieres publicidad, pero quizá podría.